Este video es una continuación del proceso de la tomatera. Hay que seleccionar la que esté más fuerte. Las que no queden seleccionadas, no las boten. Recuerden que las pueden usar como aderezo o usar como té. Las fuertes lluvias y brisas han traído estos resultados. De todas maneras, aunque sean pocos, estoy agradecida con tener tomates en mi ventana.